Hola amigos, hoy vamos a hacer un dibujo que se me ha ocurrido que sería muy bueno ya que se acerca a Halloween, la fiesta de los monstruos y del todo tenebroso. En este caso, como no tenía nada a mano, he cogido el círculo, el rollito de cinta adhesiva que utilizo para la acuarela y lo utilizo como plantilla para hacer aquí un círculo. Para hacer, si no tenéis de esto, pues podéis utilizar cualquier otra cosa ronda, la base de un vaso, lo que queráis. Y luego lo rellenaríais y ya está. El material que estoy utilizando es una cartulina negra y una tiza escolar. Así de simple, la tiza que se utiliza para escribir en las pizarras de los niños en los colegios. Como veis, se puede utilizar de muchas maneras, tumbada, cogida como si fuese un lápiz. Ahora lo que estoy haciendo es esparcir pintura para dar el efecto de las nubes que luego se irán apareciendo. Ahora simplemente la primera base. Las tizas tienen y se utilizan exactamente del mismo modo que los pasteles de pintura. Es la misma técnica, igual. Y se difumina igual, de tres maneras básicas para difuminar. Con el dedo, con un difumino y con, por ejemplo, mirad, con el dedo así. Y con un pincel. Cada una de ellas tiene su utilidad, no son intercambiables. Por ejemplo, el dedo lo que hace es que extiendo la pintura y le doy formas. Con el difumino, que ahora lo veréis, creo texturas y barro donde sobra pintura. Y con el pincel quito el exceso de pintura y suavizo muchísimo todo lo que hay. Bien. Como todo, este es la primera aproximación a lo que quiero lograr. Quiero lograr una escena nocturna más o menos tenebrosa. ¿Veis? Voy añadiendo más y más capas de pigmento. De pigmento blanco, que básicamente es calcita, y luego le doy formas, las formas de unas nubes que cubren esta luna que hay aquí. Bueno, este es el difumino, como veis está muy utilizado. Ah, una pregunta que me hacíais en un comentario acerca de los difuminos estos es ¿cómo lo limpio una vez que lo utilizo? Bueno, es muy sencillo, con un poco de lija. Si tenéis lija de la de lijar las cosas de madera, la más fina posible, cuando esté sucio, lijáis sus puntas y ya está. Luego quedará un poquito de bolitas de papel, las quitáis con el dedo y ya está. ¿Ves? Así. Muy bien. Como veis, la luna no es de un blanco liso, no sé qué sea el efecto que queréis hacer. Yo en este caso, pues la voy a ir haciendo así. Y las nubes. ¿Veis lo que os digo? Al pasar el difumino estoy creando texturas, porque en algunos sitios arrastra demasiada pintura. Es importante que lo paséis con mucha suavidad y que vayáis probando las texturas que podéis lograr. Bien, esto por aquí y ahora con el pincel, un pincel suave, pasaría esto, ¿veis? No, el pincel no quita ninguna línea, no borra nada, no crea texturas, pero sí suaviza todo y lo deja preparado, por ejemplo, para una siguiente capa. Si se os empastara mucho la pintura y se os fuera mucho cuando fuerais a pintar y no pudierais pintar encima, os voy a dar un truco. ¿Sabéis la laca del pelo? Esos sprays que se utilizan para fijar el peinado. Pues echáis una capa muy finita desde aproximadamente medio metro de distancia del dibujo de laca del pelo. Una capa fina. Y ya está. Y esto es lo que yo quería que vierais en este dibujo. Siempre me habéis escuchado decir que la goma de borrar es un elemento más de dibujo, que es tan útil como el lápiz. Bueno, pues en este dibujo la utilizo para dibujar también. En este caso, en esta parte de aquí, un árbol, y luego iré dibujando más elementos de este paisaje nocturno tenebroso con la goma de borrar. Es una goma de borrar normal, esta vez no la moldeable, que se puede utilizar, pero al ser cosas con mucho polvillo con la tiza, la goma moldeable enseguida se llena de polvillo y no borra bien. ¿Veis? Estoy dando forma, en este caso un risco, y luego encima del risco, chan chan, a una especie de castillo, mansión tenebrosa que hay aquí arriba. Esto es dibujar al revés. En vez de pintar los contornos y luego rellenarlos como hacemos siempre en un papel blanco, lo que hacemos es todo lo contrario, es ir vaciando y así utilizamos otra parte de nuestra creatividad.
Bueno, más o menos, sí, más o menos ese contorno me gusta. Luego a lo mejor lo repaso un poquito, pero de momento me va gustando cómo va quedando. Este tipo de pintura se ha utilizado incluso para hacer retratos, porque da un efecto espectacular. Lo único que, ya os digo, es basarte en pintar nada más que las cosas luminosas. Las sombras no las pintéis. Ya las tenéis negras debajo de todo. Una característica es que al ser polvillo, enseguida todas las formas que hay borrado se os pueden volver a llenar. Tendréis que repasar alguna que otra vez. No os preocupéis por eso. Bueno, la luna da luz, así que voy a poner aquí el reflejo de la luna más o menos en las laderas, en el tronco, en el castillo, un poco para darle un poco de efecto. Con trazos muy sueltos. Si en algo os equivocáis, ya sabéis que no hay problema, no se os ocurra borrar de golpe porque haríais una mancha negra, sino pasáis el lápiz, veréis, ahora aquí donde la montaña, veis que hay una parte que hay la línea que sobresale, pues mira, ya la he borrado, con el dedo, ¿habéis visto qué fácil? Bueno, a ver, voy a seguir repasando un poquito por aquí. Por cierto, me ha encantado y os agradezco mucho el increíble nivel de participación que habéis tenido con el tutorial de los lápices acuarelables. Os agradezco muchísimo vuestras opiniones y este viernes voy a sacar otro tutorial más con lápices acuarelables tal y como habéis pedido. Vamos a ver, un poquito por aquí. Tengo que ver a ver si me hago con una cámara de vídeo un poco mejor que pueda ampliar el todo porque no se ve todo el dibujo. Ahora lo cambiaré un poco de marco para que veáis la parte de arriba, ya que no se ve toda la parte de las nubes. A ver, pero bueno, poco a poco. Bien, un poquito por aquí. Difumino esto. En este caso, como habéis visto, no he hecho ningún tipo de esbozo ni dibujo previo. En conclusión, estoy un poco inventándome el paisaje según lo voy dibujando. Y bueno, pues eso me permite mayor libertad a la hora de ir añadiendo o quitando cosas. Y por otro lado, tiene la desventaja de que no sabes cómo va a acabar. Así que eso ya queda en vuestro gusto y en vuestra elección de lo que queráis hacer. A ver, un poquito por aquí, que la luna es luminosa pero tiene sus manchas. Eso es. Y me falta darle un poquito, eso es. Las nubes les falta intensidad. A ver, un poquito por aquí. Y como siempre, volviendo a limpiar. ¿Cómo fijáis luego este dibujo para que no se os vaya? Porque eso sí, ya os lo aseguro. Este es un dibujo muy frágil y al primer roce os quedáis sin dibujo. ¿Cómo lo fijáis? Bueno, pues tenéis dos métodos. Con fijador de carbonilla, que se llama así. Lo compráis en las tiendas de arte, fijador de carbonilla, o, en caso de no tenerlo, el método más económico y que además funciona perfectamente bien, lo utilizamos prácticamente todos, es laca del pelo, lo que os he dicho antes. Eso sí, con la precaución de no echar un chorretón muy gordo de laca del pelo, sino ir poco a poco, es decir, echáis una capa, esperáis 20 minutos, media hora, a que se seque, una capa finita, y echáis otra capa. Normalmente eso fija lo suficiente el dibujo, y ya no se os va, ya lo podéis guardar en una carpeta donde os dé la gana o poner un marquito o lo que queráis. Bueno, como veis, cada vez que paso con las nubes alrededor de las ramas del árbol, me voy llevando pintura encima y lo tengo que estar repasando. Si hubiese hecho un dibujo previo, pues probablemente hubiese hecho las nubes antes y luego hubiese hecho lo último el árbol. Pero como voy improvisando, pues bueno, pues lo hago como quiero. Lo importante para mí ahora mismo es lograr el efecto de que es de noche y bueno, pues contrastes, porque al ser de noche el problema es que si no lográis contrastes de luces y sombras, solo se vería un cuadro oscuro. Así que es importante. ¿Cómo se logran contrastes? Pues en las zonas más oscuras, como por ejemplo el castillo o el borde de la luna, es donde más intensa tiene que ser el blanco y más intenso tiene que ser lo negro.
Así lograréis un contraste más intenso y más fuerte. Bueno, a ver un poquito más por aquí. Es lo que os decía, ¿veis? El borde de la luna, para que resalte más y parezca más brillante, en una de esta parte de aquí, retiro un poco más de pintura. Así parece como que ahí no hay nubes. Y automáticamente la luna parece más brillante. En el castillo, como era negro, he hecho esos bordecitos finitos blancos. Bueno, voy a juntar así, lo muevo un poco para que veáis la parte de arriba al cielo. Y bueno amigos, esto prácticamente está ya terminado. Ya sabéis, si os gustan estos vídeos, dadle los pulgares para arriba. Y si aún no lo habéis hecho, pues suscribiros al canal y sabréis siempre cuando hay nuevos vídeos. Como norma, los lunes siempre hay un vídeo, o siempre intento que haya un vídeo, y los viernes los extras. ¿Qué tal? ¿Os gusta? Venga, hasta la próxima semana.